Todos queremos tener una piel de cara agradable, suave y brillante, sin arrugas ni ojeras alrededor de los ojos. Por este motivo, hoy os traigo una receta sencilla que hará que tu rostro se vea más radiante y terso que nunca. Bienvenido, te invito a que te unas a esta comunidad y actives la campana. Recuerda que te gusta el video si te gusta el contenido. Hoy te guiaré un truco de belleza que sé que te encantará gracias a sus eficaces resultados. Es una receta a base de 3 ingredientes que podemos conseguir en cualquier tienda y los pasos para prepararla son muy sencillos. Después de cierta edad, las arrugas y las ojeras se vuelven más obvias en nuestra cara, así que buscamos métodos para eliminarlos o retrasar su aparición. Si quieres eliminar las arrugas, no te pierdas las patatas, ya que contienen altas cantidades de contenido de vitamina C. La vitamina C aumenta la producción de colágeno, lo que ayuda a mantener la elasticidad y firmeza de la piel. Además de la vitamina C, las patatas tienen propiedades blanqueadoras suaves que ayudan a reducir la producción de melanina, reducir la hiperpigmentación y aclarar la piel de manera efectiva. Si tienes ojeras debajo del ojo, las patatas hacen maravillas al aclarar las ojeras. La aplicación de patatas también te ayuda a reducir la hinchazón alrededor del ojo. El segundo ingrediente de esta receta es polvo de cúrcuma. La cúrcuma contiene antioxidantes y componentes antiinflamatorios. Estas características pueden ayudar a reducir las arrugas y la piel flácida, proporcionando brillo y brillo a la piel. La cúrcuma también tiene la capacidad de reducir la producción de melanina. Esto ayuda en el tratamiento de las ojeras cuando son causadas por la hiperpigmentación. Además, la cúrcuma contiene curcumina, que es un poderoso antioxidante. La curcumina ayuda a deshacerse de la inflamación y la hinchazón debajo de los ojos y se desvanece lejos de las ojeras. Y el último ingrediente de esta receta es en aloe vera. El 90% del gel de aloe vera es agua y está lleno de vitaminas, minerales y otros ingredientes activos. La deshidratación es una de las causas de la sequedad de la piel que se ha encontrado para promover las arrugas. La aplicación regular de aloe en la piel ayudará a mantener la piel hidratada. Cuanto más húmedas tenga tu piel, menores serán las posibilidades de grietas y escamas y, por supuesto, menor será el riesgo de envejecimiento prematuro. Ahora, ya conoces los beneficios de estos maravillosos ingredientes. Vamos a pasar al paso a paso de la fabricación de mascarilla. En primer lugar, preparamos una patata y la cortamos por la mitad. A continuación, preparamos un rallador y rallamos media patata en un bol. A continuación, añadimos media cucharadita de polvo de cúrcuma en el tazón de patata rallado. Para en aloe vera, cortamos una pieza equivalente a unas 2 cucharaditas de gel y lo pelamos. Enjuaga el gel con agua para eliminar cualquier látex restante.
poner el pan en una tabla de corta y picarlo. Vierte el pan picado en el tazón. Revuelve bien hasta que se combinen todos los ingredientes. Ahora, aplica esta mascarilla uniformemente en tu piel limpia, frota en un movimiento circular suave durante 10 minutos y luego deja la máscara en tu piel durante aproximadamente 30 minutos. Lavar con agua fría después de media hora. Usa esta mezcla dos veces por semana y verás una diferencia en solo unas pocas semanas.